Buenos días, chicos. Acabo de darme cuenta de que mi micrófono se quedó en la casa, así que vamos a tener que grabar sin micrófono. Me van a disculpar primero que todo. Así que, buenos días. Mi nombre es Anderson. Bienvenidos al canal de Blackstone TV, un canal dedicado a la fotografía y a muchos consejos de Instagram para aquellos que quieran lograr muchas cosas en el futuro. Como pueden ver, tengo en mis manos aquí esta hermosa belleza. Es un objetivo de la marca Samyang de 85 milímetros con un foco de 1.5. Lo compré porque tenía muchos problemas conforme a la calidad de imágenes que yo estaba tomando. Siempre estaba pues buscando más o menos una calidad de imagen un poco mejor, o vamos a hacer una cámara con unos megapíxeles aún más altos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer ciertas fotografías a ciertas horas, comenzaba a aparecer un cierto ruido en las imágenes, en el cual me complicaba mucho a la hora de editar las imágenes, y se nota. Si el que tiene buen ojo en fotografía va a notar esos pequeños errores. Así que déjame primero aumento la luz rapidito porque ya me estoy poniendo un poco oscuro. Ahora sí. Y bueno, como les estaba explicando, esta belleza me lo mandé a pedir. Y créanme decirles que estoy muy orgulloso de comprar este objetivo. ¿Por qué? Porque ha hecho que yo quiera seguir con mi cámara. Les explico. Tengo una Lumix G85. Estas cámaras están hechas más que todo para hacer videos, no para la fotografía. Aunque he descubierto la fotografía gracias a esta cámara, por la calidad, por muchas cosas que he logrado entender a través del tiempo. Y el objetivo que tengo es un objetivo de Lumix G-Vario, que es de 14-140 milímetros. Es un objetivo de zoom, quiere decir que el foco en este tipo de objetivos mayormente son de un mínimo de 3.5 f, quiere decir que el shoot, o sea la apertura del lente no es buena, para ser sincero. ¿Por qué? Porque llega un momento a una hora del día que vamos a necesitar tener una apertura más baja, o sea que baje más de 3.5, llegando a los 2.8, por ejemplo. Y eso que si tuviéramos menos de 2.8 sería aún mejor. ¿Por qué? Porque entre menos luz haya, pues más abrimos la apertura, obviamente tenemos un mejor foco, un fondo mucho más borroso, pero la luz nos sigue ayudando y eso hará que la calidad de imagen también ayude mucho. Entonces, les explico. Este foco, este objetivo que ven aquí, cuando lo quito, pues ven el huequito que está aquí adentro. Este huequito se abre, o sea, este es un foco de 22 milímetros. Ustedes ven, este es un foco de 22 milímetros y cuando vaya llegando, pues se abre el foco a 1.5. Gracias a esto, ayer probándolo por primera vez, me di cuenta que no necesito otra cámara. Lo que necesitaba era un foco que bajara hasta el 1.5. ¿Por qué? Porque al tener esto abierto y al darme cuenta de que no puedo hacer zoom, que llego a 85 milímetros, quiere decir que yo podría tener un objetivo tipo 14-140 con un foco de 1.5 manual, porque yo creo que automático también es un poco complicado conforme a la luz, porque cuando son automáticos la cámara decide por sí misma. Así que me estoy dando cuenta que tener cosas manuales es mucho más práctico que tener algo electrónico, para ser sincero. Así que bueno, por esto les quería mostrar el porqué de este objetivo. Ya hicimos el unboxing en un video que tengo aquí arribita. Hoy les quería mostrar sobre todo la calidad de imagen que yo tengo con este objetivo. Voy a hacer algunos ejemplos con el objetivo que yo tengo de 14-140 milímetros y con este de 85 milímetros. Esto es un objetivo, ojo, pequeña información, para portratos, y para los que les guste hacer videos de b-roll, por ejemplo, también es muy 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 bueno. Así que bueno, es todo lo que yo quiero decirles. Realmente estoy muy contento de poder haber comprado esto. Al principio no sabía decidirme si comprarme un Samyang, pero de Samyang pues hay muy pocos, o comprarme un Samyang, un T de Sigma, y el Sigma pues son bastante caros, los de 85 milímetros con 1.5 de foco, y no existen para los que son micro 4 tercios, que son el tipo de cámara que yo tengo.
están los tipos de cámara que son de full frame y están los de micro four thirds, que sería pues el que yo tengo ahorita. Y bueno, cada quien lo suyo. A mí me gusta mucho la cámara, la que yo tengo, y con este objetivo estoy sobrepasando, estoy avanzando a otro tipo de calidad de imagen en el cual estoy muy contento. Así que bueno, eso es todo por hoy. Repito, mi nombre es Anderson, esto es Blackstones TV. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para ver más contenido como este. Si estás informado o interesado sobre cómo aumentar tus seguidores o la calidad de tu Instagram, te invito a que vengas a ver los videos que pongo aquí arribita. Eso te ayudarán en muchos pasos que yo he descubierto, en los cuales me han ayudado a mí conforme a tener más seguidores reales. Y bueno, no te olvides de darle un like al video si te ha gustado. Eres el bienvenido para la próxima vez. Te mando un beso bien grande a todos mis suscriptores y a todos los que me han brindado su apoyo. Y aquí por último les dejaré algunas imágenes que he hecho con el Zambia, sin editar, simplemente hechas, porque quiero que vean realmente el tipo de calidad de imagen. Y próximamente estaré subiendo también un video en cómo editar fotografías con el teléfono móvil, porque hay veces es fácil. O sea, hay veces es necesario saber editar una foto con el teléfono, ya que no tenemos la computadora de probar. Así que dale. Mi nombre es Anderson, esto es Blackstones TV y hasta la próxima con un nuevo video. Chao.